Don Enrique, buenas, ¿cómo va? Aquí haciéndole, doña Rosa. Toda la vida he trabajado con personas, no me concibo sola. Siempre trabajé por lograr mejorar calidad de vida, no solamente la mía y de mi familia, sino de otras personas. Llegué a Suba, ya siempre trabajé con gente en diferentes localidades, y allí la problemática era muy complicada porque cuando llovía acá en el centro, allí ya estábamos inundados. O sea que el agua del río Bogotá y Juan Amarillo sale por las alcantarillas y sale por toda la tubería del baño, se rebosa y empieza a inundar la casa. Entonces yo empecé a hacer todo un trabajo social allí, empecé a separar como por población, se hizo una encuesta y empecé a separar los niños, los jóvenes, los adultos, adultos mayores, madres, cabezas de familia, personas con discapacidad, y a cada uno empecé a buscar qué institución tenía la responsabilidad de satisfacer las necesidades prioritarias de esta población. Y bueno, todo era un éxito hasta el 2000, que ya empezaron a sacarme vacuna, a pedirme dinero por cada uno de los programas, tenía 6 programas, y tomé la decisión de buscar como la persona quién era, o sea, para ver si yo podía hablar con él y decirle, oígame, mire que mi trabajo es este, no tengo con qué pagarle. Entonces el señor, que bueno, lo encuentro y me dice, tranquila, no se preocupe, después hablamos, cállese, cállese. Pues era una mirada amenazante, dije, no, este hombre no me deja llegar a la casa. Cogí en ese momento un taxi, me dirigí a mi casa, cogí mis 3 hijos y me desaparecí. Entonces, por supuesto, en ese momento me convierto en víctima, me convierto en desplazada y ya quedo totalmente en la calle. Me fui triste silbando por el camino, aquella tarde cuando tú me despreciaste. Me tocó usar el pañuelo porque me daba pena rogarte. Toda la tarde se puso más triste, no me quedan lágrimas para llorar. Y en mi mente, al pesar de la oscurana, yo te miraba con los rayos del sol. Soy araucano. Yo me movilicé, ya concilié con todo mundo, ya soy el mismo, la misma persona. Cuando yo de entré al grupo armado, estaba aquí en la finca, ¿sí? Un día, me acuerdo tanto, llegaron acá. No me acuerdo qué fecha, sí, llegaron acá y me dijeron, bueno, usted tiene que portar algo con la organización. Le dije, ¿portar qué? ¿Hacer qué? Dijo, no. Dijo, necesitamos a usted para que nos informe, para cualquier vaina. Dijo, pero necesitamos a usted aquí de clave. Pues me tocó meterme a eso. Pero no fue, eso no fue porque yo quise, obligación, me obligaron. Yo con un celular, sí, por ahí diciéndoles, cuando llegaban al ejército, yo les decía, a ver al ejército, vienen, salieron, ¿a dónde están? ¿Qué están haciendo? Eso es lo que me podían hacer, no era más. Me sentía mal, me sentía aburrido, me sentía que eso no era trabajo para mí. Mi relación con mi familia era un poquito medio tenaz. Hablaban conmigo, me decían, me regañaban, me ponían puntos, yo no obedecía y gracias a Dios no me pasó nada, y después que estuve en eso me salí bien otra vez conmigo. Mi nombre es Everlides Leonor Almanza Yarre, miembro fundadora de la organización Ligas de Mujeres. Vengo desplazada de Aguas Blancas, Cesar. A mí me han sucedido muchas cosas, porque cuando nosotros nos desplazamos de un lugar a otro, es algo duro para nosotros, porque nos toca de abandonar, mal vender lo poquito que tengamos. Me acogieron mucho las comunidades acá de Turbaco, conocí la Liga de Mujeres, que la verdad que me sirvió mucho conocer la organización Ligas de Mujeres, porque nosotras las mujeres, muy pocas somos las que conocemos nuestros derechos. Que ahí en esa ciudad de las mujeres estamos las mujeres víctimas. Pues el corazón de las mujeres tiene una historia muy bonita de tristeza, de dolor, porque aquí hemos dejado mucho llanto. Este centro nos los incendiaron, manos criminales, manos paramilitares nos quemaron el refugio.
y con nuestras propias manos aquí hubo mucho sufrimiento, lloramos porque sentíamos que el sueño se acababa, pero no se acabó. Este centro multifuncional se va a llamar el Corazón de las Mujeres. Nos quemaron este refugio, salimos a preguntar por qué nos habían hecho este daño tan grande, si nosotras no estábamos haciendo daño, al contrario, nosotros estábamos haciendo un beneficio, tanto para el municipio como para las mujeres. Así es la historia de que quedó el nombre del Corazón de las Mujeres. Es algo que lo queremos mucho. Mi nombre es Jamil Campo, yo me desmovilicé, soy actualmente el representante legal de la Asociación de Productores Moralay, donde se encuentran desplazados y desmovilizados. En el campo la situación es muy dura, o sea, es cuando muchos de los que, por ejemplo, decir mi persona o muchos de los que están en cualquiera de las subversiones se dejan convencer o se dejan engañar, que es un camino a seguir. Entonces, uno ingresa por el apoyo a la región, por el apoyo a la familia. Entonces, irse, por ejemplo, a la ciudad, donde para un campesino es desconocido, para un campesino es duro. Entonces, en ese tiempo ya dijimos, no, pues aquí la única es ingresar al grupo y no dejarnos sacar de nuestros territorios, de nuestras tierras. Cuando nosotros desmovilizamos, lo que se pidió eran tierras, pero resulta que en lo de nosotros éramos apenas 16 y la unidad agrícola familiar, la UAT, en esta finca tenían que ser 31. Entonces, muchas reuniones en el ENCODER porque habían desplazados y desmovilizados. No alcanzaba para los desplazados porque no cumplían el requisito. No alcanzaba para los desmovilizados porque no cumplían el requisito. Entonces, ¿qué pasó? De varias reuniones entre ellos, entre nosotros los desmovilizados y los desplazados. Allí, entonces, en el 2009 viene el proyecto para siembra, para un cultivo, que en Caldas se sembraba la mora sin espina y que era de este mismo clima. Ahí fue cuando ya nace Moralay. Ya miramos que era un cultivo rentable, que era un cultivo bueno que generaba progreso. Mi nombre es Ruby Cerquera Martínez. Soy la representante legal de la Asociación de Familias Creciendo Unidas. Yo soy campesina y yo salgo desplazada en el mes de diciembre del 2006, ¿sí? Porque pues tuve una retención en el territorio de donde yo vengo. Llegaron a mi casa, yo soy una persona compulsiva para madrugar, entonces como a eso de las 8 de la mañana llegaron a la casa donde yo habitaba y me llevaron. Yo soy una mujer y pues como mujer tengo que ser respetada. A mí yo estuve un tiempo en un paraje muy, muy lejano, sola, totalmente sola. Y dan la orden de que como a eso de las 3 de la tarde o quién sabe qué hora sería, porque uno allá no tiene noción del tiempo, de que me iban a sacar. Entonces me sacaron muy lejos, demasiado lejos, y me dejaron en un paraje y me dijeron que tenía que salir del pueblo, tenía que desocupar. Me dieron 24 horas para que llegara al casco urbano y mirara a ver cómo salía. Soy una persona muy sociable, me gusta mucho trabajar en lo sociable, en lo comunitario, pues yo vengo de sangre comunitaria. Mi padre fue líder comunitario muchos años y en la región de donde pues nosotros vivimos durante tiempo. La organización nace el 4 de marzo del 2007 y nos legalizamos en junio de ese mismo año. Nosotras tenemos un objetivo principal, que es el restablecimiento socioeconómico de la mujer, porque es la mujer la que lleva la carga económica, porque al encontrarse en la ciudad de Bogotá adquiere un rol muy diferente del que se venía de territorio. Pues como somos mujeres y tenemos una característica muy puntual, que somos víctimas todas del conflicto, que lo que nos converge a nosotros es el restablecimiento a los derechos que hemos perdido,
todo ese grupo de mujeres, sí, acompañada de algunas de sus, pues de sus compañeros sentimentales, digámoslo así, y de también de sus núcleos familiares, y con los niños, que por supuesto que uno de mamá o de mujer no puede dejar los niños abandonar el territorio y dejar sus hijos botados. Las mamás agachamos la cabeza ante muchas situaciones, pero nos duele lo que tienen que vivir nuestros hijos. En 2008, mi hijo, que me estaba ayudando, con él trabajaba acá, se fue porque yo tengo la casita en Soba y me quedé esperándolo. Ya es motivo de preocupación y mucha preocupación. Es un muchacho de 21 años, pero es un muchacho que nunca se queda en la calle, que siempre llega a la casa y que si se llegara a quedar en otro sitio donde el papá, siempre nosotras estamos enteradas. Yo pongo unos 15 días perdido, con el único amigo que tenía se perdió. Y el papá del amigo también lo estaba buscando. Entonces él opta por ir a medicina legal y le muestran cadáveres y dice, no, mi hijo no está, pero está el hijo de la señora Rosa. Entonces me llaman y me dicen que mi hijo está en medicina legal. Bueno, eso está sin investigar. El abogado pide una reparación por vía administrativa. Eso no es lo que yo estoy buscando. Yo lo que estoy buscando es que se me diga quién lo mató y por qué lo mató. ¿Sí? O sea, que haya una verdad. Porque la verdad, yo creo que si uno sabe la verdad, puede reconciliarse por lo menos con uno mismo, pero uno vive en una incertidumbre que dice, dígame, ¿pero qué pasó? Y yo creo que voy a morir y no sé lo que pasó. Para una víctima de conflicto armado es muy importante la verdad, porque a través de ella es que puede conocer los hechos violentos o los hechos que han ocurrido en el pasado sobre sus familias, sobre su población, sobre su comunidad. Que de parte de las personas desmovilizadas exista una contribución a la verdad histórica, depende también en gran parte que las víctimas puedan sentirse reparadas en ese sentido. Pero la verdad duele muchísimo, porque ha dejado huellas, enormes huellas en las mujeres. Yo tengo mujeres que han sido violadas, mujeres que traen hijos de esas violaciones, mujeres de todos, absolutamente, de todos los vejámenes de los grupos. Saber que uno aquí en Bogotá se encuentra con los victimarios ha sido muy duro, pero la verdad hace parte de un proceso de paz, porque si nosotras las mujeres no sabemos el por qué tuvimos que ser desarraigadas de los pueblos de donde venimos, entonces no le hallaríamos una solución. Hablar de la verdad es saber por qué nos amenazan, por qué nos asesinan, por qué desaparecen los niños. Eso se llama para nosotras la verdad. Y esa verdad nos lleva a reconciliarnos con nosotros y con los otros. Pero si no hay verdad, no hay nada, porque estamos fundamentando toda una situación en una mentira o en algo intangible que está. Nos hablan de la verdad, pero ¿quién nos dice la verdad? El objetivo de la Dirección de Acuerdo a la Verdad y en específico de la Ley 1424, lo que busca es que a través de estos acuerdos, a través de no solo de los acuerdos, sino de las entrevistas y de las contribuciones de las personas desmovilizadas, la sociedad conozca justamente los hechos y los eventos que han ocurrido en el país, los desmovilizados también tengan la oportunidad de tener un proceso de reconciliación a través de la dirección para con las víctimas. Charlamos con ellos un rato, tomamos tinto adentro y ahí sí comenzaron a preguntarme y yo les comenté lo que sucedía. Bien, yo me parece que no quedó bien. Me preguntaron, bueno, ¿usted cuántos años duró el grupo armado? Le dije, no. ¿Lo llevaron obligado? ¿Me llevaron obligado? Sí, me llevaron obligado. Ah, bueno, ¿está diciendo la verdad o está diciendo mentira? Le dije, no, está diciendo la verdad. Es importante que una persona desmovilizada firme los acuerdos de contribución a la verdad histórica. Es la base principal para iniciar un proceso de reconciliación y de una verdadera transición a la paz en Colombia. Yo en el Centro Memoria Histórica me sentí bien. Di un paso más de la vida que nunca había dado, ¿sí? Me sentí opuesto a las cosas como bien mi Dios las dice, me sentí tranquilo, me sentí bien, que podía andar, podía salir para todos lados.
sin ningún problema, sin ninguna novedad con nadie. Yo me movilicé, me vine para acá, para la finca, porque nos decían que si nos quedábamos por aquí, que corremos peligro. Dije, no, pero ¿yo por qué? Yo dije, sí, yo cometí un error, hice una cosa mala, pero no, no me fui. Y me vine a trabajar aquí, todo bien. Ya concilié con todo el mundo, ya es el mismo, la misma persona. ¿Cómo le va? No. Digo, ¿para qué te vas a plata? ¿Vender esos platanitos para ir a los compras? Porque puedo estar tranquilo, estudié, tuve un gestor al pie mío que me orientaba, me decía que iba bien en mi proceso, en mis cosas. Estoy con mi familia en mi finca, trabajando. Me ha servido para la plática que me dieron, me ha servido para montar mi negocio, mi tiendita. Yo vendo gaseosita, cervecita, esto, arrocito, panela, pastica, azúcar, café, harinas, ¿sí? Papel, todo. Él no buscó el conflicto, el conflicto pues lo buscó a él, le transformó su vida, le cambió su proyecto de vida. Que Ángel María haya ido a ese proceso, haya firmado, pues haya contado lo que él vivió, implica eso, implica pues que él está contando la verdad de lo que sucedió para que él pueda culminar así, pues de manera satisfactoria, su proceso de reintegración y contribuya a la reconciliación pues con las víctimas de sus comunidades o de donde él estuvo. Contar la verdad y hacer las cosas como se hicieron, ¿sí? Desmovilizada, una persona desmovilizada que va con la verdad, va con todas las cosas, con la paz, con la reconciliación de los otros compañeros, ¿sí? Y hacer la paz entre uno mismo. Quien fue un motor para nosotros fue una muchacha del SENA que en el 2009 ella nos comenzó a capacitar. O sea, ella le metió el alma, le metió la fuerza, le metió el empuje. Entonces comenzó a darnos capacitaciones, o sea, de lo que era el manejo empresarial, de lo que era la transformación de la fruta, de cómo hacer el comercio. Un líder conciliador, luchador, perseverante, dispuesto a seguir trabajando. Eso describe a Yamil, que tiene un amor profundo por su familia y que eso es valiosísimo, porque justamente es esa familia la que lo mantiene a él en pie. O sea, en el momento de que ellos nos se dan cuenta de que nosotros comenzamos a trabajar y a medida de que se van viendo las cosas, que Moralay va creciendo, que sí hay plantaciones, que cada uno ya comienza a hacer su casa, que decimos, bueno, vamos a arreglar el acueducto porque es para todos, necesitamos el agua y es para todos, bueno, vamos a pedir energía porque es para todos. Entonces, allí ellos, los desplazados, dejan la prevención de que la demostración que nosotros hacemos es de una demostración buena, de transparencia, de ganas de salir adelante, que no lo hacíamos por el momento, sino porque realmente queríamos hacer era una comunidad. Y las personas en proceso de reintegración, que son justamente las que más cuestionamos, o que la sociedad más cuestiona por el rol que cumplieron, cuando tú conoces su historia y conoces su verdad, entonces entiendes en qué posición estuvieron también. Bueno, una de las actividades que las personas en proceso de reintegración deben hacer y hacen para hacer el proceso de reconciliación con las comunidades es el servicio social. El servicio social es obligatorio para todos, pero nosotros intentamos como reintegradores que la persona no lo vea como una obligación, sino más bien como un ejercicio de reconciliación. El desmovilizado pues debe dar ejemplo, por ejemplo, en las actividades comunitarias, en los trabajos de arreglo de las vías, o sea, ser ejemplo para poder seguir adelante. La reconciliación debe ser, es una aspiración que se tiene en Colombia y es cuando podamos como sociedad llegar a unos acuerdos, un acuerdo muy grande sobre tener una tolerancia y poder convivir en un marco de posconflicto. La reconciliación es como el ejemplo de Moralay.
a mi parecer, es justamente que Moralay está compuesta por personas que en su momento fueron desplazadas y por lo tanto son víctimas del conflicto, como personas que estuvieron en proceso de reintegración. Entonces es una organización que integra a los dos y que los dos trabajan bajo un mismo fin. Entonces es esa posibilidad que tienen de poderse sentar en el mismo espacio sin estigmatizar, sin cuestionar al otro. Esa es la reconciliación. Sí, entonces la reconciliación ya se está dando. O sea, lo que sucede en este momento es que hay condiciones pues, que no han permitido que el conflicto termine, ¿sí? Pero una vez digamos que se supere eso, pues ya digamos las condiciones de la reconciliación son van a ser mucho más duraderas. La reconciliación para mí sería llegar a restablecer derechos en el caso de nosotras las mujeres que hemos sido muy violentadas y sería un paso trascendental para llegar a una paz. Si a nosotros nos respetan nuestros derechos, viene la reconciliación y el perdón. La reconciliación es un acto de bondad, es un acto de sacrificio, es un acto de fe. Repito algo que dijo alguna vez Michelle Bachelet en una entrevista, y es que el perdón o la reconciliación no puede ser por decreto. Eso es una decisión personal. Puede haber leyes que tipifiquen la reconciliación o el perdón o la amnistía o los acuerdos o los indultos por vía administrativa, por una legislación. Pero el perdón es absolutamente personal y la gente tiene derecho a no perdonar, que es diferente a vengarse. Yo creo que el principal papel que tienen los medios de comunicación en la reconciliación es dar contexto, es que la gente entienda por qué hubo guerra, por qué duró tanto, a qué extremos llegamos, y que esa entender la realidad de la guerra permita también entender la necesidad de ponerle fin y de, digamos, cambiar, pasar la página de alguna manera. Pasar la página no quiere decir olvidar, no quiere decir perdonar, quiere decir que tenemos que encontrar un nuevo estado de cosas distinto al de estarnos matando. Tenemos mucho por hacer en los medios de comunicación, muchísimo por hacer. Yo creo que todos los días deberíamos estar hablando del proceso de paz, de las consecuencias. Y eso no lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo cosas puntuales. Cuando se presenta un acuerdo de negociación, buscamos reacciones y no más. Y no lo estamos abordando como debe ser. No estamos abordando qué es verdad, qué es justicia, qué es reparación y qué es reconciliación. Nosotros debemos buscar espacios diarios, permanentes, para que la gente sepa qué es eso. Entonces yo creo que la historia no se debe olvidar. Para que las futuras generaciones digan, mire, aquí hubo un conflicto, aquí pasó esto, y no lo podemos repetir. Que una sociedad comprenda los hechos, que unas víctimas se sientan identificadas y se sientan representadas a través de la memoria histórica y las acciones que se hagan alrededor del tema de memoria histórica sobre conflicto, es muy importante para acercar, para que se reconozca de qué está compuesta la sociedad en Colombia. Y tenemos que empezar a aprender a que el que es diferente no es el malo, al que no piensa como nosotros no es al que tenemos que señalar, al que vota por el que yo no quiero no está en el lado del enemigo. Entonces creo que tenemos que aprender a convivir. En última son gente buena que ha cometido errores. No es gente mala, sino es gente buena que ha cometido uno, dos o muchos errores. El sueño más anhelado de todas mis mujeres es quizás la oportunidad de regresar a las tierras de donde venimos. Eso sí, totalmente nosotras, como mujeres organizadas, apostamos a la paz. Queremos que haya paz en este país y que cese tanta violencia, que tanta lágrima y tanta sangre ha dejado en las mujeres.